Bienvenidos sean todos a iOS Untethered. Yo soy el mago y en esta pequeña ocasión les traigo el top 10 de los mejores tweaks de Cydia del pasado mes de enero. Y prontamente pues seguirles trayendo el top 10 mensual de los tweaks de Cydia, ¿no? Aquí tienen un par de fuentes donde ustedes pueden conseguir los tweaks, ya sea para probarlos o ya sea directamente para comprarlos, ¿no? Ahora vamos con la presentación y ya venimos. Muy bien chicos, en la posición número 10 tenemos un tweak llamado CC Control. CC Control es un tweak que nos personaliza el centro de control. Ese es el centro de control y pues nada, lo que hace es personalizarlo. Entonces, si les gusta personalizar el centro de control, vamos a confirmar la instalación de este tweak. Muy bien chicos, una vez instalado el tweak, nos vamos a los ajustes, ya que ahí es donde se configura, ¿no? Entonces, en los ajustes seleccionamos la opción de CC Controls. Nos da la opción de tema para cambiar entre los diferentes temas que podemos escoger, ¿no? Esto es para identificar si los toggles o las funciones que tenemos en el centro de control están activadas o desactivadas. En donde dice Look Screen Restriction, podemos seleccionar esos toggles que queremos que se restrinjan, en la pantalla de bloqueo, ¿no? Para cortar el funcionamiento del mismo. En las opciones avanzadas tenemos la opción de poner tantos funciones por página y más abajo podemos colocar el orden en que nosotros queremos tener nuestros toggles en el centro de control, ¿no? Para ello levantamos y aquí como pueden observar se ha puesto el tema. Tenemos un color rojo y verde. Los verdes son los toggles que están activados y los rojos son los que están desactivados. Como les había comentado, también tenía una función de la pantalla de bloqueo. Fíjense que yo he puesto que este botón de activar y desactivar el Wi-Fi se restringe, entonces no puedo activar o desactivarlo, por lo menos no desde la pantalla de bloqueo. Muy bien chicos, en la posición número 9 tenemos un tweak llamado CC Quick, que también se encuentra gratis en Cydia y también personaliza el centro de control, ¿no? Las opciones, tiene muchas opciones. Yo les recomiendo que ustedes indaguen este tweak porque realmente vale la pena, ¿no? Pero sí es verdad que después que se instala nos crean unos toggles nuevos en el centro de control, ¿no? Tal es el caso del botón de home que podemos presionar y se nos va a la pantalla, bueno, en este caso al primer Springboard, ¿no? Y bueno, tiene otras funciones que es realizar un Raspberry, entre otras, ¿no? Son toggles que vienen con el tweak. La verdad vale mucho la pena ya que está gratis. Muy bien chicos, en la posición número 8 tenemos un tweak llamado Color Flow que tiene un precio de $1.99. Es un tweak que se añade a nuestra aplicación de música para personalizarla. En este caso al parecer no está compatible totalmente para el iPad, pero igual voy a ver si se las puedo mostrar, ¿no? Ok, nosotros procedemos con la instalación, reiniciamos el Springboard. Muy bien, una vez reiniciado nos accedemos a la aplicación de música, ¿no? Preferiblemente si tienen alguna canción en su biblioteca, pues bien, pero esto también funciona aparentemente con lo que viene siendo iTunes Radio, ¿no? Vamos aquí a poner cualquier canción que tenga una carátula, vamos a por lo menos poner esta
Y bueno, aquí como pueden observar, lo que hace este tweak es adaptar el color de la aplicación a la carátula que de la canción que estamos escuchando. Por ejemplo, aquí tiene un color negro, ¿no? Con un poco de amarillo, ¿no? Y los botones y todo, pues se personaliza de acuerdo a esa carátula. Es un tweak que la verdad vale la pena tenerlo, aunque el precio me parece un poco caro, $2 debería costar uno, pero pues vale la pena comprarlo y tenerlo. Y vamos con el próximo. Muy bien, chicos, en la posición número 7 tenemos un tweak llamado Subtle Look para iOS 7. Hay una versión para iOS 6, este tweak cuesta $1. Procedemos con instalarlo. Muy bien, chicos, una vez instalado el tweak, nos crea una sección en los ajustes. Nos vamos hasta los ajustes, seleccionamos el tweak Subtle Look y lo activamos, ¿no? Aquí tenemos funciones como mostrar los segundos en la pantalla de bloqueo, ocultar el slider. No, tenemos varias opciones que no da tiempo de revisarlas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, vamos a alejar un poco el zoom, cuando nosotros bloqueamos nuestro dispositivo, nos crea este hermoso estilo. Esto es lo que hace, algo básico y sencillo, ¿no? Entonces no es nada del otro mundo, pero la verdad vale la pena porque se ve un poco más estético, ¿no? Y bueno, vamos con el próximo tweak. Muy bien, chicos, en la posición número 6 tenemos Animer 7. Cuesta $2 en el repositorio de Big Boss y lo que hace es personalizarnos los banners de las notificaciones, ¿no? Vamos a proceder primero con la instalación y ya venimos. Muy bien, chicos, una vez que se instale el tweak, nos vamos a los ajustes y buscamos Animer 7, ¿no? Para poderlo configurar. Aquí, como pueden observar, nos trae estas opciones únicamente. Nos da la opción de las notificaciones de los banners y aquí escogemos desde dónde se desliza, ¿no? Podemos seleccionar a la izquierda Fast Animation, una animación, vamos a ponerla default. Aquí vamos a poner podemos poner un zoom, vamos a poner zoom in. Y cuando le demos al Show Test, nos muestra la animación que va a tener el banner cuando recibamos una notificación. Y ahí lo tiene. Eso es lo que hace este tweak. Y vamos con el próximo. Muy bien, chicos, en la posición número 5 tenemos, yo creo que el mejor tweak para personalizar todo el sistema operativo. Se llama Spring to Mice 3. Este tweak tiene un precio de $2.99. En este caso yo lo tengo instalado. Nos va a pedir reiniciar el Spring Board. Y una vez instalado, pues vamos a proceder con la función del tweak. Muy bien, chicos, una vez instalado el tweak, se nos crea este icono de Spring to Mice. De todas maneras, nosotros podemos acceder a las opciones del tweak desde los ajustes. Vamos a tocar el icono de Spring to Mice. Y aquí, como pueden ver, primero debemos activar el tweak. Le damos a activar, ¿no? Y nos despliega esta sección, ¿no? Que nos permite, como ya había mencionado, personalizar todo tipo de cosas. Las animaciones, el App Slider, que es este. El App Slider es este, ¿no? Este es el App Slider. Nos permite también personalizar lo que viene siendo el centro de control, el dock, las carpetas, los iconos, la pantalla de bloqueo, las páginas y la barra de estado. Es decir, todo, absolutamente todo. Es cuestión de que ustedes indaguen en el tweak y seleccionen aquellas opciones que más les guste, ¿no? En este caso, para realizar los cambios, le damos a Respiring y yo les voy a dar, yo les voy a mostrar cómo yo tengo personalizado mi iPad con este tweak, pues. Hola. Ok, bueno, primero la pantalla de bloqueo, como pueden ver, muestra los segundos en la hora, ¿no? Otra cosa que es personalizada en la pantalla de bloqueo es el slider. Vamos a ver si se logra ver. Ahí dice mi Twitter, ¿ok?
Claro que no se ve bien, pero ahí lo dice. Por esa parte en la pantalla de bloqueo. Vamos a deslizar, vamos a desbloquear nuestro dispositivo. Y pues aquí, como pueden observar, en el dock puedo tener hasta 10 iconos, ¿no? Entonces podemos poner aquí más de los que vienen determinados con el sistema operativo. Podemos ponerle ese efecto de cover flow, no sé si se logra ver bien. Podemos achicar o agrandecer los iconos, ya sea en el dock o en el mismo en las otras aplicaciones. Tenemos la opción de los efectos, que fíjense cómo se, cuando se desliza, el efecto que tiene entre páginas, ¿no? ¿Qué más tengo yo? Yo creo que esto es todo. Muy bien, chicos, el próximo tweak que ocupa la posición número 4 es Repower, un tweak que está totalmente gratis en Big Boss. Vamos a instalarlo y vamos a reiniciar el Springboard cuando nos los pida. Muy bien, Repower hace lo siguiente: cuando nosotros intentamos apagar nuestro dispositivo, nos aparecen estas tres opciones: la opción de apagar, que es la opción roja; la opción para reiniciar el dispositivo, que es la opción naranja o amarilla; y la sección verde, que es para hacer un respiring, ¿no? Es un tweak que la verdad vale mucho la pena tenerlo, primero porque está gratis y es una gran utilidad, ¿no? También nos crea una sección en los ajustes. Nos vamos a donde dice Repower y tenemos la opción de activar el modo safe mode, que de tal manera que cuando nosotros queramos apagar el dispositivo, en vez de decirnos si queremos hacer un respiring en la sección verde, nos aparece la opción para entrar al modo seguro, ¿no? Y bueno, es un tweak que la verdad vale la pena tenerlo. Y nada, vamos con el próximo. Muy bien, chicos, en la posición número 3 tenemos un tweak bastante útil, ¿no? Sobre todo si solemos ver videos o algún contenido multimedia como música, entre otras cosas, ¿no? Este tweak se llama Video Paint. Creo que tiene un costo de $2, algo así, realmente no recuerdo. En este caso yo lo he comprado y wow, vale la pena. Ya yo lo instalé, ¿no? Vamos a proceder con la función de este tweak. Ok, bueno, vamos a hacer a YouTube, ya que yo suelo estar en YouTube, pero funciona con cualquier aplicación de contenido multimedia, ¿no? Y aquí vamos a buscar un video. En este caso, para evitar el copyright, vamos a buscar uno mío. Vamos a buscar esta, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este tweak es que cuando vayamos a reproducir un contenido multimedia, nos aparece ese mensaje. Nosotros, al darle detach, nos reproduce ese contenido, que en este caso es un video, en segundo plano. ¿Para qué? Para que nosotros podamos salirnos de la aplicación y que se reproduzca el video, ¿sí? Y otra de las funciones que tiene es que podemos difuminar el video con un doble tap, ¿sí? Podemos volverlo a poner un poco más opaco, podemos ocultarlo. Ocúltate, ahí está, se oculta. Y bueno, pues la verdad es un tweak que realmente vale mucho, pero mucho la pena tenerlo, porque wow, es de todo, ¿no? Podemos hacer muchas cosas con este tweak, ¿no? Podemos incluso ponerlo a pantalla completa. Y ahí lo tienen, chicos. Esto es Video Paint, uno de mis tweaks totalmente favoritos, ¿no? Y bueno, nada, vamos con el próximo tweak. En la posición número 2 tenemos un tweak que se llama Clever Pin, que tiene un precio de $2. Nosotros lo instalamos y realizamos el respiring según sea necesario. Después de hacer el respiring, nos vamos a los ajustes y seleccionamos la opción de Clever Pin.
En el lado derecho aparece la opción para activar el tweak, ¿no? Y este tweak lo que hace es indicarnos cuando nos va a pedir el código de bloqueo y cuando no, es decir, cuando se desactiva el código de bloqueo. Este tweak es bueno porque cuando nosotros salimos y no tenemos wifi o no estamos conectados a una red móvil, es incómodo tener que antes de salir activar el código, ¿no? Y después volverlo a activar para y volverlo a desactivar para entrar a una red wifi, ¿no? Nada más el simple hecho, lo que hace este tweak es cada vez que se conecta a una red wifi, cuando reproducimos una canción, cuando estemos cargando el dispositivo o cuando estemos en airplane, simplemente desactiva el código. Entonces aquí nosotros tenemos un código y ya no lo tenemos, ¿no? Entonces en este caso vamos a, por ejemplo, desactivar el wifi. Ya está desactivado el wifi y una vez que se desactive volvemos a bloquear el dispositivo y ahí nos pide el código de bloqueo. Muy bien chicos, en la posición número 1 tenemos un tweak también para mejorar la seguridad de nuestro dispositivo al igual que el anterior. Este tweak es mejor que Clever Pin. La seguridad es muchísimo mejor, tiene un costo de $2.5, vale la pena comprarlo. Y bueno, ya les voy a mostrar para qué sirve, ¿no? Muy bien chicos, una vez instalado el tweak se nos crea un icono similar a este. Tiene que tener el nombre Icon View Pro, no es este porque esta versión no es la actualizada, no me pude bajar la última versión, ya que no me he podido comprar el tweak, ¿no? Pero bueno, se nos crea este icono y de igual manera también podemos configurarlo desde los ajustes, ¿no? Vamos a presionar el icono y nos va a pedir una contraseña para acceder. Nosotros colocamos cualquier contraseña, yo le he puesto 4 ceros y nos da varias opciones, ¿no? En este caso nos vamos a general, nos da la opción de ocultar el icono, nos da la opción de guardar en el carrete y encender el wifi. O sea, me explico, bueno, ya después. Aquí ponemos un email, un correo electrónico que debe ser el nuestro. En contraseña errónea tenemos que poner cuántos intentos permitidos debe poner el ladrón para activar el tweak, ¿no? En este caso envía la ubicación, la hora y muestra una alerta que nosotros hayamos configurado al ladrón, ¿no? En apagar en bloqueo podemos deshabilitar esa opción para que nos apague el dispositivo de forma normal, nos envíe un mensaje, un correo, nos envíe la foto, la ubicación y obviamente también le va a mostrar una alerta. Algo que me gusta de este tweak es que también podemos habilitar un modo falso que él, a pesar de que ponga la contraseña errónea, pues le va a permitir acceder a algunas aplicaciones que nosotros ya hemos configurado, ¿no? Pero como esta versión es craqueada, no les puedo mostrar realmente el tweak, ¿no? Pero básicamente vamos a suponer que nos roben el dispositivo y el ladrón quiere acceder. Si no se sabe la clave, obviamente no va a poder y les va a soltar mensajes de que no va a poder acceder según hayamos configurado. Les va a tomar una foto después de haber metido la contraseña y nos la va a enviar con la ubicación, la hora y todo referente a eso, ¿no? Y pues nada, igual tampoco va a poder apagar el dispositivo. Es un tweak que la verdad vale la pena. Pues yo el video se los dejo hasta aquí. Yo soy el Mago y nos estamos viendo en un próximo video. Espero que les haya gustado y hasta pronto.